Saludo cordial a todos los televidentes de Corpagua TV y de este espacio institucional del Centro Día Gerontológico, en el cual queremos contarles las actividades que se vienen desarrollando para el adulto mayor de la comunidad de Guatapé. Nos encontramos como siempre con Gloria Cardona, quien es la gerontóloga del adulto mayor, hoy con una ropa muy deportiva porque estamos en una actividad muy deportiva con los adultos mayores. Gloria, bienvenida. Muchas gracias, Armando. La idea es que hoy le comentemos a la comunidad qué otras actividades anexas se pueden dar en el grupo gerontológico. En esta ocasión nos encontramos con John, con la finalidad de hacer un intercambio generacional. Estamos como en la representación del grupo gerontológico y de algunos jóvenes del municipio, con el fin de contarles qué podemos hacer y qué podemos intercambiar en experiencia. El día de hoy estamos en un lugar hermoso del municipio, tenemos una vista maravillosa desde el punto de Alto Verde. Vamos a hacer una actividad dividida en tres fases. La una es un intercambio de cómo los adultos hacen la comida, en este caso vamos a hacer un compartir un algo. El otro es una actividad, digámoslo así, de creatividad, una expulsión de creatividad, y la otra va a ser una charla donde podamos finalizar contando cuáles son las ventajas de llegar a la etapa de adultos mayores, pero siendo adultos activos y saludables. Bueno, entonces están integrados Centro Día Gerontológico y la Oficina de la Juventud o la Casa de la Juventud que conocemos en el municipio. Los jóvenes están integrando con los adultos mayores para buscar y conocer esas experiencias de alimentación de nuestros antepasados y de la población joven, cómo están alimentándose hoy. Claro que sí, la estrategia es que se enamoren de llegar a adultos, que les guste participar en todo, que podamos decir, llego a esta etapa y soy feliz, estoy realizado. Vemos con preocupación como los jóvenes cada vez están más aparte de nuestros adultos, que son los que recopilan en sí mucho de nuestra historia. Entonces queremos que ese compartir sea de generación en generación, y esta oportunidad que nos dio pues el día de hoy está perfecta para hacerlo. Bueno, vamos a conocer un poco de estas actividades, de lo que van haciendo nuestros adultos mayores y los jóvenes en este espacio de integración de cada una de estas generaciones. Bienvenidos entonces al programa del Centro Día Gerontológico y de todas estas actividades que hoy estaremos compartiendo con todos ustedes. Como se los estábamos contando, entonces la actividad hoy se centra en los jóvenes y en los adultos mayores. Dos instituciones se unen para participar de la actividad, el Centro Día Gerontológico y la Oficina de la Juventud, la Casa de la Juventud. John Alzate es el coordinador de este espacio y hoy nos acompaña para contarnos entonces cómo hoy se integran los jóvenes para participar de este espacio intergeneracional. Bueno, muy contentos de podernos encontrar dos generaciones con muchas, digamos, historias por contarnos, con muchos aprendizajes por vivenciar y con una oportunidad inmensa para, digamos, reconciliar dos mundos que de cierta manera se van distanciando a medida que las tecnologías, digamos, las ocupaciones diarias, en fin, nos van distanciando, y estas oportunidades que logramos, en las cuales logramos juntar estas dos generaciones de adultos mayores y de jóvenes, yo creo que son supremamente enriquecedoras, una oportunidad inmensa para encontrarnos los guatapenses en una actividad que permite pues sentir, conversar, aprender y sobre todo vivenciar de una manera distinta, ¿cierto? En lugares, digamos, no convencionales,
Salimos de la Casa de la Juventud, salimos del Centro de Gerontológico para centrarnos en el único cerro tutelar que le queda a este bello municipio y con diversas actividades que permiten poner, lo que ya dije, de manifiesto unas experiencias e intercambiar, digamos, historias de adultos y jóvenes. Bueno, John, un poquito, usted lo decía, alejar un mundo tecnológico de los jóvenes de esta actualidad de generación que viene pues en un mundo de solamente el contacto digital de la población, ¿cierto? A llegar a un contacto físico con una persona adulta que le va a contar experiencias de todo lo que vivió, de lo que no tuvo las oportunidades o la accesibilidad en ese entonces para poderse formar o desarrollar su vida y que hoy pues quiere compartir experiencias gastronómicas y muchas cosas que hoy se van a encontrar en este espacio. Claro que sí, por eso el espacio lo llamamos Ideas para ser un adulto feliz, ¿cierto? ¿Quién mejor que los adultos mayores para que le cuenten a los jóvenes cómo llegar a ser un adulto feliz, pero también un adulto sano, un adulto con sueños cumplidos, con metas realizadas, con, digamos, con una actitud positiva en la vida, ¿cierto? Que los jóvenes se llenen de esa energía y esa fuerza que tienen nuestros abuelos y por supuesto también que los abuelos aprendan y se contagien de esa energía juvenil y de esas ganas también de aprender de nuestros jóvenes. La experiencia pues que traemos o lo que queremos construir el día de hoy es llenarnos a partir de esa integración de todas esas historias que tienen por contarnos nuestros abuelos, de todas esas experiencias de las cuales nosotros como jóvenes tenemos que aprender y como ya lo dije también, que los adultos se llenen de vitalidad con nuestros jóvenes en estos espacios maravillosos con los que cuenta Guatapé, en medio de la naturaleza. Bueno, y en medio de la naturaleza recordamos que hace un año también por este sector se hizo también la actividad con los adultos mayores, es la segunda experiencia. ¿Cómo fue ese primer momento, ese primer encuentro que se tuvo con los adultos mayores el año anterior? Bueno, ya hemos hecho dos actividades previas a esta. La primera, como usted lo dice, la hicimos en el año anterior, fue maravillosa, nos acompañó incluso la Escuela de Música, que fue como una sorpresa para los abuelos. Y bueno, luego estuvimos en el Centro de Gerontológico también compartiendo muchas historias, hicimos una especie de panel de conversatorio, fue muy, 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 muy bonita esa experiencia. Y hoy pues regresamos, ya subimos hasta Alto Verde y bueno, tenemos varias actividades. Les voy a contar un poco como lo que trajimos planeado para hacer acá. Lo primero es que estamos haciendo un chocolate. Y dividimos algunos abuelos y algunos jóvenes que quieren aprender a hacer pan de quesos. Entonces vamos a hacer pan de quesos. Aquí ahorita van a poder conversar con ellos cómo fue la experiencia de aprender a hacer pan de quesos. Ahí están haciendo. Los otros están haciendo una actividad creativa que es con material reciclable, pinturas, tijeras, bisturí, pinceles, en fin. Ellos ahorita también contarán un poco de eso. Y por último, lo que vamos a hacer es un encuentro donde nos vamos a sentar y vamos a conversar de esas experiencias para llegar a ser un adulto feliz, ¿cierto? ¿Qué recuerdan los adultos de cuando eran jóvenes? ¿Cómo hacer para llegar a la edad con una vitalidad, con buena salud, ¿cierto? Que eso le va a servir a los jóvenes como experiencia de vida. Y también a los jóvenes le van a contar a los abuelos qué quieren, cómo se sueñan cuando estén en la edad en que están los abuelos. Y bueno, como un poco de las experiencias que ellos como jóvenes tienen también para contar ya desde la individualidad. Pues bueno, vamos a conocer unos imágenes, vamos a vivir unas imágenes de lo que ha sido este espacio de integración de los adultos mayores y ese compartir, de conocer un poco entonces cómo vienen desarrollando esa parte gastronómica en la que están aprendiendo los jóvenes, de los adultos, de todas sus recetas, de esos pan de quesos, de cómo se hacen para que también ustedes lo conozcan en casa. Y
esas experiencias que queremos compartir con todos ustedes los televidentes es esto, lo que están haciendo aquí los adultos mayores, dándoles a conocer un poco a los jóvenes, ese compartir de ese tema gastronómico, de cómo se hace. Y qué más que aquí están los expertos, los adultos, don Gustavo, Inés, ¿y me recuerda su nombre? Margarita. Doña Margarita, sí señora. Están aquí entonces haciendo lo que es los pan de quesos para que los jóvenes disfruten. Inés, ¿cómo se hacen? Se mezcla la masa de buñuelo con la harina, huevo, azúcar y lechita. Y agüita, se remoja con agua. ¿Y listo? Listo. La van mojando con cuidado, que no... Que no se vaya a quedar muy blandina. Ajá. Bueno, ya pregúntele a doña señora. De un punto de amasar, que ya que la masa bien conforme para amasar, suave. Don Gustavo, ¿usted qué recuerda de su juventud? ¿Cómo era la juventud aquí en Guatapé antes? Muy, muy buena. Antes era muy bueno porque nos entreteníamos por todos los mucharejos por ahí. No había tanta, ¿cómo se llama eso? Tecnología. Tecnología. Entonces jugábamos con caballitos de palo, con carritos, con rumbadoras, con trompos, con bolas, no, con todo lo que hubiera. Hasta rines de bicicleta poníamos a rodar por las calles. Excelente. Doña Margarita, ¿usted qué recuerda de su juventud? ¿Qué hacían antes? En mi juventud hacíamos de todo, porque verdaderamente sí era verdad. No había televisión, no habían esos juegos que se pegan en los celulares para ponerse a jugar. Entonces, se llegaba un diciembre, eso todos, la familia nos reuníamos a hacer la natilla, los boñuelos, empanadas y a matar marrano y a hacer de todo y compartir toda la familia y todos los que se reunieran en familia. ¿Hoy cómo ha cambiado todo? Hoy está todo muy cambiado porque realmente eso como que cada cual cogen, cada cual su rumbo. Sí, hay familias que se reúnen y ahí hacen sus compartires, pero ya no son como antes, que los unos están en otro pueblo, en otra ciudad, y ya no pueden estar compartiendo con todos nosotros. De esos juegos que usted dice, don Gustavo, ¿en qué parte lo hacían en Guatapé? En la aldea, con los Salazares, los hijos de Pastor y Merceditas, jugamos ahí en la calle. ¿Y siempre era todos esos juegos así, donde estaban compartiendo siempre ustedes jóvenes? Jóvenes, sí. ¿Cómo es el otro, a que te cojo ratón, todas esas cosas, y la chucha? No, María. Sí, mi escondidijos, todo. También. Excelente. Recuerdos bonitos que de hoy los adultos mayores estarán compartiendo entonces con los jóvenes y que van a ir compartiendo esas experiencias. Lo bueno de lo nuevo y también lo viejo de hace algunos años que se vivía aquí en el municipio de Guatapé. Seguimos compartiendo con todos ustedes un poco de las experiencias que hoy están viviendo los adultos mayores y los jóvenes en este intercambio generacional. Este paisaje tan... Y dentro de ese trabajo juicioso hemos visto a los adultos mayores hasta pintando, haciendo actividades aquí. Cuénteme su nombre y qué fue lo que hicieron ahí. Blanca Dolly Cardona. Pues yo quisiera llamar esto como una matera con flores muy bonitas, una azucena. No. Te burla. No, burlamos no. Estamos viendo el trabajo, muy bonito lo que están haciendo. Sí. Bueno, vamos a hablar un poco de ustedes. ¿Cómo fue la niñez de ustedes? ¿Cómo compartieron ustedes esa niñez? Pues la niñez fue muy buena, el otro día era muy lindo. Uno, desde que amanecía trabajando, despachando el papá y los hermanos para el trabajo, para quemar carbón, pues vida del campo muy buena. Cuéntenos la suya, ¿cómo fue? El nombre, Marionela Cardona Sánchez. Soy hermana de ella, Marionela Cardona Sánchez, y también soy prima suya. Este es primo mío, ¿sí o no? ¿Y qué más? Me va a preguntar. Bueno, ¿cómo vivió usted su infancia? ¿Cómo qué? Vivió la infancia. Muy bien. La infancia, pues, yo la pasé más o menos regularcita. ¿Trabajando? Trabajando como una mujer para poder mantenernos. Y también sacamos roticos para leña, jugar. Cargando leña, haciendo arepa, mazamorra, de todo eso hacía yo. Bueno, y hoy la integración del adulto mayor en el centro de día, ¿cómo se ha sentido en este espacio? Bien, gracias. Sí, bueno. Pasamos bueno, muy bueno la integración. ¿Y hoy con los jóvenes? Porque no es por venirse uno a tomar un algo, sino por la integración y estar reunidos con todos. Muchísimas gracias, sigan pasando bien bueno entonces. Bueno, muchas gracias a usted también. Bueno.
Es la decoración de los adultos mayores que están compartiendo aquí con nosotros en este espacio, sin duda. Van integrándose, unos nos están compartiendo sus delicias gastronómicas, otros comparten su decoración, su creatividad con espacios y material reciclable que hoy trajeron también para compartir entre los adultos mayores. Nos encontramos ya con la población joven, ya pasamos de los adultos, de conocer sus experiencias, ahora vamos a conocer a los jóvenes que están conociendo y aprendiendo de los adultos mayores. Nos encontramos con dos jóvenes que hacen parte de este proceso de intercambio generacional, ellos nos van a contar precisamente de su experiencia hoy con los adultos mayores. ¿Su nombre? Juan Esteban Jaraba. Bueno, ¿y su nombre? Juan Pablo Jaramillo. Bueno, ¿cómo ha sido esta experiencia hoy con los adultos mayores? Parece algo bastante innovador porque nos pueden contar ciertas historias. Estuvimos aprendiendo bastante experiencia sobre ellos, nos enseñaron a hacer roscas, también nos enseñaron a montar un fogón. Ya. ¿Y cómo les fue con esa experiencia de montar el fogón con los adultos? Pues al principio fue lo más duro, traer las cosas, buscar la madera y todo. Pero ya después lo bueno fue cuando nos empezaron a explicar que pues ya tienen como su forma de saber cómo hacerlo, decían, no, aquí está muy bajito, no me convence, y así, mediante, ya podemos montar lo que necesitábamos para comer el día de hoy. ¿Qué tanta temperatura necesitaban las roscas? No, nos decían que ni tan caliente el aceite, ni tan frío, que entre la mitad, para que si está muy caliente, no pueden cocinarse bien o se pueden estallar, y si están muy frías, no hace nada. Bueno, hoy de este trabajo que están haciendo con los adultos mayores, ¿qué les queda para sus vidas? Lo que nos queda, algo que no sabía yo, la verdad, hacer buñuelos es algo que la primera vez que hago, chocolate menos, no, tampoco sabía eso, que tomo demasiado. Es algo nuevo que he aprendido hoy gracias a ellos. Bueno, ¿y usted? Yo, nos enseñaron la receta, que era una taza de queso por una taza de masa. Nos dijeron que también le podíamos echar agua panela. También ahorita que nos toca, nos van a contar las historias, que nosotros también tenemos que contarles qué es lo que tenemos planeado a la edad de ellos. Y ya. ¿Y cómo se sueña usted como adulto o adulto mayor ya? Creo que mis planes ya cuando sea adulto es no arrepentirme de no haber hecho algo. O sea, ya cuando esté ya mayor, no quiero pensar que no hice esto cuando joven y tener una sana vida. ¿Usted qué espera entonces para su vejez? ¿Cómo se ve viejo? Yo, viejo, no creo que me dé para pensar hasta allá. Me parece que para mí debe ser totalmente algo nuevo que va a vivir cada día. No planeo mi vejez todavía. Son las opiniones de los jóvenes que hoy también comparten esta experiencia con ustedes, amigos televidentes, en este espacio del adulto mayor, y qué rico es poder ver este enriquecimiento que hay entre los jóvenes, la nueva generación del municipio de Guatapé y los adultos mayores de nuestra comunidad. Seguimos compartiendo entonces un poco de toda esta actividad que se sigue desarrollando con los adultos mayores y los jóvenes del municipio de Guatapé. En el caso mío, y recogiendo datos del grupo, sentí que estaban muy satisfechos de haber llegado hasta acá, porque la loma es bastante pendiente y hubo que hacer un esfuerzo, cual es personas de 78, 80 años, algunos de este grupo hicieron el esfuerzo y aquí estamos. Nos sentimos como niños, como jóvenes, muy contentos, y saber que todavía podemos hacer el esfuerzo y estar muy satisfechos en cada momento que nos reunamos con la gente. En cuanto a la actividad que nos dijeron que desempeñáramos alguna actitud en cuanto a lo que son los reciclables, nos presentaron unas dos botellas para que hiciéramos alguna cosita. Entonces aquí trajimos lo que en este momento está tan perseguido y de moda, una abejita en tamaño gigante, obviamente, pero que le fue muy mal porque ya está muerta, porque estamos acabando con ellas. Entonces ahí tenemos una abeja
con otra hicimos, con otra parte de la botella hicimos una florecita y otra una canastica. Hay que aplaudir ese grupo realmente porque aportaron cada uno y estamos tan satisfechos porque sabemos que esto es creatividad y que aún nos sentimos niños y todavía podemos participar con ustedes todos. Muchas gracias. Resulta y acontece que yo les voy a contar una cosa muy particular que me pasó a mí. Yo no veía la hora de cumplir mis 50 años, dizque para meterme en el grupo del adulto mayor. Y llega y resulta y acontece que no era a los 50, sino a los 60. Y yo, ay, güey, pero entonces ya estoy muy joven. Pero más sin embargo, por ahí siempre me apuntaron. Entonces, bueno, pero estoy muy contenta, porque uno acá se le va la vida, mejor dicho, cortititica. Cuando uno está trabajando, la mayoría de la gente dice, Dios mío, cuando yo me jubile, ¿qué voy a hacer? Cuando me pensionen. Yo no sé, o sea, de verdad que es una mentalidad que ojalá eso se vaya mandando a recoger, porque uno tiene mucho que hacer. Les cuento que yo vengo de Bello, Antioquia, qué pesar como está el pueblo de Bello, de verdad que sí. Pero ya no está tan bello, qué pesar, sí. Vengo de Bello, voy a cumplir 3 años de estar acá y me parece que me pasé ayer, me pasé un día de amor y amistad. Ese fue el regalo que yo me di. En el 2016, y estoy muy contenta acá, muy contenta de estar en el grupo del adulto mayor, y de verdad que sí, de verdad que bienvenidos cuando ustedes tienen la edad de nosotros, para que se sientan súper bien. Muchas gracias. Ustedes están interesados en saber qué hacíamos nosotros para que llegáramos a esta edad y todavía con ánimos. Yo creo, pues, es una de mis teorías, que es la comida. A nosotros no nos criaron con chitos y zoom. A nosotros nos criaron con agua panela y arepa. Nosotros, la salsa era ahogado, no era salsa de tomate ni mayonesa. A nosotros no nos daban perro caliente, eso no existía. A nosotros nos daban la carne normal. Nosotros nunca estuvimos como con el estrés de que aquella se puso unos jeans marca Levi, aquella se puso yo no sé qué. Nosotros nos poníamos a lo que nosotros nos dieran, ¿cierto? Muchas veces los zapaticos nos quedaban ya estrechos. Ya usted si no tiene unos zapatos de marca porque aquella tiene unos zapatos no sé cómo, ella también quiere los zapaticos, ¿cierto? Entonces nosotros ese estrés no lo tuvimos, entonces nunca tuvimos que hacer mala cara porque, ay, vea que ella se cepilló y yo con este crespero, pues esas cositas no las teníamos nosotros. Entonces yo digo que son cositas poquitas que van aportando para que uno tenga la edad. Y fuera de eso, como a uno le tocó trabajar tan duro, entonces uno dice, cuando yo esté viejo voy a hacer cosas lúdicas, cosas que me ayuden a mí, que no me ayuden a, pues que como que mi cerebro no se agote tan rápido, como que no se anquilose tanto. Entonces uno busca esas cosas y por eso digo yo, vivimos contentos. Muy bien, muchas gracias. No, sinceramente lo que más me gusta de ser joven es que, o sea, uno de alguna forma puede hacer tantas cosas en su juventud, pues en ese momento uno puede estar en un mundo de procesos, uno puede como incidir tanto en su municipio, estar en ambientes como estos, compartiendo con personas que normalmente uno no comparte, porque uno normalmente, pues uno siempre está como con los amigos que son jóvenes y así, y no comparte con la edad adulta, porque uno es más como que no dan los espacios. Como que siempre estamos en espacios diferentes. Entonces eso me parece muy bonito, que uno como joven pueda compartir con cualquier persona. Un espacio que sin duda permitió entonces integrar a los jóvenes con los adultos mayores, y que sea Gloria que nos cuente esta experiencia en esta conclusión que entregamos hoy en este programa en el campo, en el que los jóvenes y adultos se integraron en un espacio diferente, sin ladrillos, sin auditorios, sin salones, sino un espacio diferente al natural en el cual compartieron.
Claro que sí, yo creo que el día de hoy se deja como un precedente de que pueden haber otros espacios en el municipio que podemos utilizar para interactuar. Qué mejor que el medio ambiente para rodearnos como de un espacio más libre, más tranquilo, ver la participación de los adultos con mucha satisfacción porque son más adultos que jóvenes, pero ver ese semillero de jóvenes que quiere intercambiar esas experiencias y hacerse empoderarse, como hablamos de esos jóvenes que muy pronto serán adultos y serán pues el futuro de nuestro municipio. Estamos muy satisfechos y esperamos seguir realizando actividades de esta índole con el fin de que nuestro municipio pueda crecer no solamente como persona y no solamente como la cuestión de infraestructura y progreso urbanístico, sino también hablar de la parte moral y de lo que nuestros ancestros tanto nos enseñaron. Entonces, hoy, gracias a Dios, nos hizo un día maravilloso y esperamos que muchas personas que están viendo este programa se antojen, se animen y digan, yo quiero participar, porque me estoy perdiendo de esto. La oportunidad es estar en los grupos organizados del municipio y en esta ocasión le correspondió al Centro de Gerontológico y a la Casa de la Juventud. Espacios sin duda de integración que hay abiertos para los adultos mayores y la invitación siempre abierta para que participen de estos espacios, como lo reitera Gloria. Y hoy sin duda un mensaje muy claro para todos los habitantes de Guatapé, a todos los que observan este programa. Todos somos jóvenes, los que envejecen no son los documentos de identidad, como lo dicen algunos. Y es que sigamos siendo jóvenes, disfrutamos la vida, como lo explicaban algunos de los adultos en estos testimonios que compartimos y que pues podíamos conocer de ellos. Y esas experiencias, jóvenes que nunca habían tomado un chocolate. Sí, es increíble. Y no solo eso, que estaban haciendo con sus propias manos el pan de queso y que se dieron la oportunidad de ver cómo se prende el jugón.